Egunon, eta ongi etorria guztioi, Gernikako Bakearen Museoak antolatzen duen memoria historikoaren inguruko lehenengo urteko mintegi honetara. Plazerra da guretzat hemen etorri zareten guztioekin egotea, eta gogoratzea gaur bezalako egun baten, orain dela 18 urte, Gernika Museoa bere ateak zabaldu zituela lehenbiziko aldiz. Ja, adin nagusikoa garela esan dezakegu honekin. Lehenbizi, alkatea eta museoko presidentea den Jose Mari Gorroño Etxebarrieta ezin izana zuritu nahiko nuke. Bueno, decía para todos y para todas, bienvenidos a Gernika, a este seminario, primer seminario internacional sobre memoria histórica que organizamos desde el Museo de la Paz de Gernika. Primero, disculpar la no presencia del presidente de la Fundación y alcalde de Gernika, José María Gorroño, que no ha podido venir. Y bueno, para la mayoría que ya me conocéis, yo soy Irache Momoitio, la directora del Museo de la Paz. Y bueno, para nosotros hoy es un momento, un día muy importante, y esa es la razón de que fuera hoy y no celebráramos este seminario, por ejemplo, el 26 de abril, porque hoy, un día como hoy, hace 18 años, se inauguró el Museo Gernika. El museo que yo dirijo desde ese momento fue una apuesta del Ayuntamiento de Gernika, que en 1996 decidió hacer una beca o instaurar una beca que investigase todo lo ocurrido en Gernika y que trajera a Gernika toda esa información para crear un centro de documentación. En 1998, tras los dos primeros años de esa beca y de toda esa investigación, se inaugura el Museo de la Paz de Gernika y se abre el centro de documentación, que luego visitaremos y que ya os explicaremos más. Y como sabéis, ese Museo de la Paz de Gernika, que en su momento, en el año 98, se llamaba Museo Gernika, nace un poco con la idea de conservar, difundir y educar en torno al tema de lo ocurrido en el bombardeo de Gernika, la Guerra Civil Española y también la memoria histórica. Ese año de 1998 todavía no había mucha gente que trabajaba estos temas o que trabajaba abiertamente estos temas. Ya sabemos que fue igual un poco después del año 2000 cuando se creó más un boom en el trabajo de la memoria histórica, o también se posibilitó a mucha gente que llevaba muchos años trabajando en el tema pero sin recursos, ¿no?, el poder hacer diferentes cosas. Desde el año 2002 el museo se reconvirtió en Museo de la Paz de Gernika, teniendo dos ejes de trabajo, que son los dos ejes que hemos mantenido desde el principio, el eje de memoria e historia y el eje de paz y derechos humanos, siempre realizando todas las actividades y todas las exposiciones temporales y todos los congresos en torno a estos dos ejes que mantenemos tanto en nuestra exposición permanente como en el resto de actividades. Además de ello, para los que no lo conocéis aún, pero luego a la tarde tendremos la oportunidad de verlo, tenemos un riquísimo centro de documentación, que es uno de los tesoros del museo, en el que tenemos recopilado varios fondos documentales. Uno es el propio, recopilado poco a poco por el centro de documentación, y otro es el fondo Southworth. Como sabéis, Southworth fue un estudioso y una de las personas que más investigó el tema del bombardeo de Gernika. Se os ha repartido un libro, que fue el libro que sacamos en memoria de Southworth. Pues el fondo Southworth, una parte del fondo Southworth, está aquí en el centro de documentación, aún, por desgracia, por falta de medios, una gran parte sin catalogar, pero bueno, es un tesoro que Gernika tiene aquí. Y bueno, además de ello, bueno, el centro de documentación y el museo tienen una línea de trabajo y de publicaciones los últimos años, debido a la crisis y debido a la falta de financiación, ¿no?, con menos publicaciones, pero numerosas publicaciones que hablan de este tema. La idea también es un poco que, como en el congreso que hicimos en octubre sobre la reconstrucción de las ciudades, cuyo libro está a punto de salir, de estos dos seminarios que haremos hoy en abril y el 16 de junio, pueda salir también otra publicación que dé la oportunidad a gente que no se haya podido acercar hoy o el 16 de junio a saber todo lo que hoy y tan interesantemente hablaremos y escucharemos, ¿no? El museo cuenta también con un departamento educativo, porque siempre hemos pensado que educar a las siguientes generaciones y explicarles lo que ocurrió es muy importante. De hecho, cuando visitemos luego el museo veréis toda la pila de grupos que nos visitan
todos estos días, pero generalmente en primavera tenemos muchísimos días, entre 12 y 14 grupos diferentes, muchos de ellos franceses, también hay que decir, muchos adolescentes franceses que conocen bastante más de la Guerra Civil Española y de lo ocurrido en Guernica que nuestros adolescentes, por lo tanto creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer todavía aquí, ¿eh? Para que todo por lo que trabajamos cada día se difunda, se integre también en el currículum escolar, ¿eh? Y no se deje pues como la María de la asignatura para el último día, en junio casi casi el último curso, ¿no? Hoy también nos convoca aquí la exposición de Jehane. Ella viene de Holanda y ella nos va a contar un poco cómo le surge la idea de esta exposición y la idea de trabajar el tema de la memoria histórica, ¿eh? Y que visitaremos hoy a la tarde cuando la inauguremos a las 6:30. Esta exposición estará hasta septiembre, ¿eh? Y bueno, simplemente decir que 18 años nos hace ya decir que somos mayores de edad, pero hay muchísimas cosas por hacer todavía y el museo tiene mucho trabajo. Museo, cuando digo museo, digo la Fundación Museo, el Centro de Documentación y todos los servicios del museo, mucho trabajo. También agradecer desde aquí a tanta gente que veo, que conozco desde hace muchos años y que ayudaron al museo hace 20 años, y a mí personalmente cuando empecé con la investigación y el museo cuando arrancó, ¿no? Garnica Sarra, Galeriaga y mucha otra gente que está aquí, la Casa de Cultura de Garnica, mucha otra gente que está aquí, ¿no? Y que sin su colaboración pues hubiera sido imposible llegar a cumplir 18 años. No me voy a pasar en el tiempo y explicaros un poco cómo vamos a hacer, cómo se va a desarrollar el seminario de hoy. Como veis, está todo bastante compacto en los tiempos. Y sé que va a haber muchas preguntas, muchas cuestiones, que quizás no tengamos tiempo para poder preguntarlas en voz alta a todos, porque todo está bastante esto, pero sí es verdad que tendremos unos momentitos en los que poder intercambiar opiniones, intercambiar saberes, etcétera, cuando tengamos la pausa del café en que todos estéis invitados aquí, cuando vayamos a ver la exposición, cuando vayamos a ver el museo, etcétera. ¿Vale? O sea, que os pido un poco de comprensión en eso, que sé que podríamos dedicarle una tarde entera a preguntas, cuestiones, intercambio, pero bueno, al final el programa quieres traer a gente muy interesante y se llena, y muchas veces nos pasa que no nos da tiempo. Esperemos que este sea solamente un principio de una relación con muchos que no haya empezado y que empiece hoy, ¿no? Entonces, bueno, después de esta presentación mía, vamos a hacer un cambio en el orden y será Eric Sommers, que viene del NIOD de Ámsterdam, del Instituto de la Guerra, Holocausto y los Estudios de Genocidio. Él nos hará su presentación en inglés y luego yo os la traduciré, ¿vale? Y posteriormente será Jehane, la que nos hable un poco de toda su trayectoria vital y por qué ha trabajado este tema y que nos explique un poco su exposición, que luego tendremos tiempo de verla a la tarde. Luego tendremos aquí a Joseba Guerrascuénaga y a Unai Belaustegui, que no le tenéis en el programa, pero sí estará en la página web. Ambos dos vienen de la Universidad del País Vasco, de la UPV, y nos hablarán del proyecto Senderos de la Memoria. Haremos una pausa de café, que si vamos muy bien en el tiempo será de media hora, pero si no, recortaré el café para que sea de menos, para no pasarnos y dejar a cada uno el tiempo que se le había asignado. Y luego tendremos a Jimmy Jiménez de Aranzadi, hablándonos de Exhumando la Memoria, Jordi Gordon, que nos hablará Testimonio y Memoria de las Víctimas en el Cine Documental. Y luego tendremos como hora y media, hora y cuarto, hora y media para comer. Bueno, aquí en Guernica hay muchos sitios para los que hayáis venido y queréis estar el día entero. Y nos volveremos a ver aquí todos a las 3:30. A las 3:30 tendremos a Nuria Ricard, que viene de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Bellas Artes, y nos hablará de lenguajes del arte público, estrategias de la memoria. Y Emilio Silva Barrera, que nos hablará de las ataduras de la desmemoria. Con eso, calculamos que sobre las 5:15 o así acabaremos. Tendremos como 15 minutos o 20 minutos o 25 minutos de preguntas, comentarios, sugerencias. Y pasaremos a visitar el museo. Pasaremos primero a visitar el centro de documentación. Si al final somos un grupo numeroso, ya vemos cómo hacemos la división. Si una parte empieza por el museo y otra por el centro de documentación y luego nos cambiamos. Y luego es a las 6:30 en la sala de exposiciones temporales del museo, donde Jehane nos presentará ya su exposición ahí in situ.